vieron? ¡Qué fino y qué elegante! Es nuestro letrero que dice La Caixa Afuera. Aquí en la jaula vivimos, ¿cómo les diré? De otro modo. Pero no se preocupen, van a ver qué bonita se pone la cosa. Ustedes, nada más tómense un traguito de champán virtual. Y abran bien los ojos. Díganme, ¿qué es lo que ven? Los elegantes que se quieren liberar y las parejas que se van a separar y sus percances, aventuras y romances en la calle. En sus 40, en sus 80, yo no sé que se propongan en la hora del café. Y ay, qué sorpresa da el mesero en sobremesa en la calle. Oh, oh. De calidad no se mezcla nunca con seriedad. Y unos cadetes que nos sacan a bailar, los marineros que se quieren deschongar, y todo es lujo cuando vienen al embrujo de la calle. Oh, oh. Siéntate, Jorge. No, aquí estoy bien. Estoy respirando. Ale, ale, mon amor. Ale. Ya llegué. Qué bueno, amorcito. Mira, sin amenazas, sin berrinches, eso sí te digo, corazón. Esa mujer pone un pie en mi casa y tú en automático te conviertes en cadáver. Y yo a ella, ¿qué tal si la dejo calva? Es que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Te voy a decir qué tan sencillo es, amorcito. No se le invita. Fíjate qué sencillo, Jorge. No se le invita. No, 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 gordito santo. Esta sí no te la paso. A ver, ¿a cuenta de qué, Jorge? ¿A cuenta de qué? Viene ahora esa señora de metiche a un festejo que no le corresponde. Porque no le corresponde y tú bien lo sabes, gordo. Uy, mira, hago coraje nada más de acordarme de las veces en que mi hijo la llamó. Le suplicó verla. Ay, no te hagas, tú veías al niño llorando junto al teléfono. Ah, no, no, pero de la señora. Uy, era siempre la misma respuesta, mi vida. Siempre. Oh, so sorry, darling. Qué pena, pero no puedo. Oh, no, no, sorry, no, 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 no puedo esta vez. Pinche vieja horrenda. Tienes que darle crédito. Es... Lo llevó cargando durante 9 meses de un lado a otro. Para luego aventar al pobre niño y abandonarlo en la sala de tu casa. Acuérdate, gordito, ¿eh? Acuérdate. Yo sé, hermano. Bueno, entonces, mi vida. La cosa es que... ¿Qué? Ya la llamé. Y aceptó venir. ¿Ah, sí? ¿Y qué más, gordito? No, pues ya con eso tenemos ahorita. No, ¿cómo crees, mi cielo? Pues sí te conozco. Conozco los ojitos de borrego que pones cuando algo te preocupa. No, ya, bueno, ya, ya. A ver, relájese, relájese. Pero deme todo el noticiero, ¿eh?
todo el noticiero. A ver, ¿quién más está invitado a esta fiestecita, Jorge? El problema no son los invitados. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú... No lo entiendo. Somos lo que somos, solo somos ilusiones. Nos gusta sentir la sensación. ¡Basta, basta! ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Soy esto que soy, y yo lo soy sin concesiones. No quiero vivir sufriendo más desilusiones, porque mire la creación de mi figura, porque miren, aunque les parezca una locura, puedo decir, debo gritar, mírenme, soy como soy. Es nuestra canción, aunque nos grites maricones, y salgo con mis plumas y mi lentejuela. Quiero que las cosas sean de otra escuela. No he de cambiar, debo gritar, mírenme, soy ¡Gracias!
Albán. No hay nada que decir, Jorge. No, si hay algo que decir, lo tengo que decir yo. ¿Ah, sí? Perdón. ¿Correcto? No, al contrario, fíjate. No es correcto que tú y Michelle, a quien he cuidado toda la vida como si fuera mi hijo, me echen a la calle. Eso es lo que no es correcto, mi vida. Lo sé, Albán, pero ese muchacho sigue sintiendo lo mismo por ti. Te ama, pero no lo pensó, porque está enamorado. ¿Y tú? También. Soy el pobre imbécil que no lo pensó, pero que sigue enamorado. Pues sí, muy enamorado, pero no tuviste empacho en discriminarme, ¿verdad? No, no es eso, Albán, es que el problema realmente no eres tú. ¡Ah, no! No, el problema son tus accesorios, tus manerismos. Choquean a la gente cuando la... Pues cuando la encuentran desprevenida. ¡Ah, claro! Conmigo nada más, por supuesto. Contigo la gente no se choquea cuando no está prevenida, ¿verdad? Bueno, es que lo que pasa es que mis manerismos se pueden confundir con... Pues con buen gusto, con refinamiento. ¡Ah! En cambio, los tuyos pues se ven así como sospechosos. ¿Qué? Sospechosos. ¿Sospechosos? Deja ahí. Mira, Albán, tenemos una idea. A ver. Nosotros queremos que estés en la cena. Ay, gracias. No, en serio, de verdad. ¿Qué te parece si en vez de presentarte como Zaza, pues te presentamos como el tío Marcelo? Tío Marcelo, ¿quieres venir a ver a tu sobrino que tanto te quiere para que vea cómo estás transformado en un Frankenstein por su culpa? ¡Voilà! Un caballero. Es que tiene que ser creíble. Buenas tardes, señor. Me da mucho gusto saludarlo. Pues el gusto es todo mío. Es un verdadero placer conocer. Ay, no, papá. Las joyas de la corona. Háganme una concesión, déjenme algo, ¿no? ¡Ahí están! ¡Ahí están! Tranquilo. Buenas tardes, señor. Me da mucho hasta que ellos lleguen. Son ellos, son mis suegros. ¿Le hablaste a mi mamá? Sí, le hablé. Jimmy, ¿qué no oyes la puerta? ¡Ay, ay, ay! ¡No, para eso está Jimmy! ¡A ver, siéntense los tres! Perdones, pero ha sido un verdadero calvario. Tuve que ir a misa de seis para poder llegar con un tío abuelo que se nos está muriendo. Fíjese. No, sí, lo que pasa es que ya sabes, hijo, cómo le entra a tu tío a la copita, que da gusto. Pero no importa, lo dejé a cargo de la chiqui Saldívar, amor. Lo que ocurre es que el pobre es tan apegado a mí que sencillamente pues no podía salirme. Ustedes dispensen. No hacen falta las disculpas. Ay, gracias, aunque caballero. Tengo entendido que se trataba de su madrina... Sí, fíjese qué curioso. Era mi madrina. Lo que ocurre es que mi tío abuelo se convirtió en mi madrina cuando mi madrina se murió. Cantemos todos juntos, hoy es, hoy es, hoy. A la derecha, la rosa. ¡Oigan! ¡Oigan ustedes! ¡Ah! ¡Policía!
¿Me extrañaron? Estoy segura que sí. Fui nada más a servirme esta copita y a ponerme más, no sé, sencillita. Brindo por esta fina y noble concurrencia. ¡Ah! Y por el maestro, claro. Maestro, esta es para usted. Y la copa también. Con la ginebra, con el whisky y el coñac suceden cosas si te quitan hasta el frac. Con pocas copas te encariñas con las locas de la calle. Oh, oh. A usted ordenar en las rocas un desnudo en el bar. La, 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 canten conmigo. Es puro la, 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 ¿eh? La, 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 vamos, bombón, la, la, la.